Amigos de Mazatlán Interactivo, San Ignacio Turístico y San Ignacense Soy, me encuentro en el bello poblado de San Javier y hoy es el tercer domingo de octubre y como marca la tradición, en este bello pueblo se está llevando a cabo la centenaria fiesta de la Tazpana. A mi espalda vamos a habitantes de este pequeño poblado perteneciente al municipio de San Ignacio, quienes pues comprometidos a que la tradición continúe y se preserve, están aquí este domingo, una mañana muy calurosa, al ritmo de la banda sinaloense, están realizando estas faenas de limpieza después de la temporada de lluvias, como marca la tradición y data de esta fiesta centenaria de 1859, donde la familia Volado y Zazueta anteriormente realizaban esta actividad, pues para limpiar el pueblo después de la temporada de lluvias. Amigos de Mazatlán Interactivo, estamos en el pueblito pintoresco de San Javier, donde cada tercer domingo de octubre se lleva a cabo la fiesta tradicional de la Tazpana. Alberto Torrero, cuéntanos un poquito qué es lo que el visitante puede encontrar en San Javier y sobre todo el tercer domingo de octubre, que es hoy, que esta centenaria fiesta de la Tazpana. ¿Qué más se puede encontrar aquí? Bueno, pues, perdón. Yo le corto, síguele. Bueno, pues podemos encontrar ahorita precisamente este tercer domingo de octubre el 164 aniversario de la fiesta de la Tazpana. Cada tercer domingo de octubre los del pueblo se juntan para hacer limpieza después de haber concluido el verano, el tiempo de lluvias, que crece la rama en todas las orillas de las calles, de las casas, del pueblo y a las orillas del pueblo mismo. Se juntan los mismos pobladores a limpiar esa rama, pero viene acompañado de algo muy importante, que es la banda, y no podría faltar el tequila preparado con su buen tequila y sus refrescos y el hielo que le da la frescura a esa Tazpana, ¿no? A bordo del burro bar, claro que sí, todo viene en el burro bar, que tiene más de 35 años ya el burro bar, que se incluyó a esta tradición, a estas fiestas, ¿no? Y la gente que pueda venir a San Ignacio, a San Javier, Alberto, a lo largo de todo el año, ¿qué más puede encontrar aquí en este pequeño poblado? Mira, hoy es octubre, tercer domingo de octubre, pueden venir en el 3 de diciembre pueden venir y encontrar no una fiesta como tal,
pero sí un convivio religioso. ¿Por qué? Porque se festeja el santo patrono. Único pueblo en el municipio jesuita, en el corredor jesuita, que no se celebra con fiesta, sino se celebra con un convivio en la iglesia misma de él, que es el santo patrono San Francisco Javier. También, pues también en diciembre o en enero, el 6 de enero, como ya es costumbre, también festejamos a la pastorela. Tiene también bastantes años, Luzbel en campaña, se llama la pastorela, y se festeja, levantan escena o hacen escena el 6 de enero, con los mismos habitantes, hacen una pequeña muestra De esa de esa representación. representación de la pastorela. Y pues ahora pues ya iniciamos y seguimos con Semana Santa. Semana Santa, sí, San Javier como tal es un pueblo como de 250 viviendas, de los cuales solamente la mitad están habitadas. Las otras mitades son de personas que viven fuera del pueblo, viven en Mazatlán, en Culiacán, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar de México y el mundo. Y vienen precisamente, ese es cuando sí se junta toda la familia del pueblo, se reúne en Semana Santa y hacen sí, una gran fiesta. Sí, esa también es religiosa, pero ya esa es a nivel mundial. Y en esa tradición y en esa festividad, Alberto, pues también está otra tradición que es la lectura del testamento, ¿verdad? Ah, sí, también esa tenemos dentro de la misma fiesta de la Semana Santa. Está la lectura del testamento, la cual tiene también ya más de 100 años de esa lectura del testamento. ¿Y a qué consiste la lectura del testamento? Son pues Judas, queman a Judas, lo traen a Judas de la traición, de lo mismo religioso, pero acá de una manera chusca, en rimas de lo que hayan hecho los habitantes en el transcurso del año, si hicieron alguna travesura, si se toparon con algún animalito o si se hicieron alguna avería por ahí, pues ahí los dan a conocer, pero de una manera chusca, en versos, no el afán de ofender, ¿no? Pero sí lo dan a conocer ahí, pues. Pues San Javier, Alberto, que forma parte del municipio de San Ignacio, es una muy buena opción para el visitante, para el turista, principalmente del resto de los municipios de Sinaloa, que vengan y lo conozcan, ¿verdad? A partir de ya, a través de esta tradición de la Tazpana, pero a lo largo del año, pues tiene mucho que brindar y que conocer la gente que venga a San Javier. Pues claro, simple y sencillamente algo muy bonito es la arquitectura misma del pueblo, sus calles, sus habitantes que pueden convivir con ellos, su iglesia, que es una iglesia con más de 300 años también, que fue fundada por los jesuitas, es un corredor de los jesuitas aquí en el municipio de San Ignacio, y pues su lomita, su mirador. El río, hay oportunidades, hay tiempos en que pueden gozar del río, también muy bonito es, y pues su arquitectura misma, pues de sus casas pintorescas, sus tejados y muchas cosas que pueden encontrar. Y además de eso, Alberto, pues la gente que venga a San Javier, creo yo que situación obligada es ir al portal de Doña Juanita y probar por lo menos uno de los 30 y tantos sabores que tiene helados del pueblo. Ah, eso sí no podía faltar, ¿no? No puedo decir porque sea de nuestra familia, pero sí, mi mamá era Juanita Tolosa y pues fue la fundadora de estos helados que se distribuyen por muchos lugares de la República Mexicana y muy pronto pues se estarán cruzando ya a la Unión Americana, ¿no? Pero sí, todos vienen al portal a conocer la historia, a conocer el esfuerzo, la dedicación que se le ha dado para lograr estar donde realmente ahorita está helados del pueblo, en muchos lugares de México. Y a fin de cuentas, Alberto, un producto 100% sanjavireño, un producto 100% sanignacense, que pone en alto el nombre del municipio
en Sinaloa y en el resto del país, y como dices, próximamente en el extranjero. Así es, y pronto tendremos, les vamos a dar un avance de que pronto tendremos algún, le vamos a llamar algún festival o alguna gastronomía o algo que cada mes nos sea una visita obligatoria también, o una visita que hagan cada que para salir de las ciudades. Pronto les daremos a conocer más información. Ahorita pues estamos en ajustes, pero ya lo conocerán. Pues por último, invitar a todas las personas que nos ven a través de Mazatlán Interactivo, Alberto, que vengan y conozcan San Javier en cualquier época del año. Así es, cualquier época del año pueden venir y disfrutar de la tranquilidad, de la hospitalidad de sus habitantes y sobre todo de esos atardeceres hermosos que se pueden ver desde el mirador. Muchas gracias y los esperamos y pueden visitarnos en estos lugares tan bonitos y tranquilos. Dale. Ay. Mi nombre es José, me dicen el Pachule, compañero y compañerismo del pueblo aquí en San Javier, hombre de la tradición de la Caspana. Estamos invitando a toda la gente a que venga y ponga su grito de arena, su machetito aquí en San Javier. ¿Cuánto tiempo tiene taspanando, participando en la fiesta de la Taspana? ¿De qué era gordo? Que se note el ambiente. Así es. Amigos de Mazatlán Interactivo, San Ignacio Turístico y San Ignacenses, hoy pues la fiesta de la Taspana acaba de culminar aquí en el pueblo de San Javier y estoy en el callejón que lleva ese nombre, La Taspana. Sin duda alguna, el pueblo de San Javier este año fue el principal motor para que esta tradición continúe. Por múltiples situaciones que ya conocemos en nuestro estado, pues la fiesta de la Taspana se canceló para la llegada de los visitantes y de los turistas. Pero los sanjavireños, con este ánimo festivo de que esta fiesta tradicional que hoy cumple 164 años, pues la intención era continuar con esa actividad. Es por eso que hoy los sanjavireños salieron a taspanar a las calles de este bello pueblo y continuar de esta forma con la tradicional fiesta de la Taspana. Así que, amigos de Mazatlán Interactivo, San Ignacio Turístico y San Ignacenses hoy, los invitamos para que el próximo año vengan y conozcan San Javier y, por supuesto, vengan a disfrutar de
de este recorrido y de esta centenaria fiesta que es la Taspana. Y miren, yo aquí me voy a San Ignacio, al Pueblo Mágico, pero ya con mi camisa oficial de la Taspana 2024. Nos vemos en el 2025 en este pueblito pintoresco que es San Javier y sobre todo el tercer domingo de octubre aquí en la Taspana. Pues simplemente San Javier es un pueblo con una tranquilidad que se vive todos los días, independientemente que vengan los fines de semana, de todos los días, de lunes hasta domingo, con una convivencia con todos sus habitantes, la verdad. Que he visitado otros pueblos de Sinaloa, también tienen muy buena hospitalidad, pero San Javier se caracteriza por eso. ¡Ah!